Bienvenidos amigos de Chéveres Docs y de la Canofilia en general, un nuevo episodio de Seminarios Online, la sección formativa que te gusta y te mantiene activo en estos tiempos de pandemia. Y el día de hoy nos vamos hacia el grupo 7 de la FCI, a estos perros de muestra, para conocer un poco sobre el Weimaraner. Y para esto haremos conexión con Argentina para hablar y comunicarnos con un gran criador y juez especialista de la raza, como es el amigo José María Lorenzo. Médico veterinario de profesión, pero amante de los perros y además criador, y además conocemos muchas cosas importantes de esta raza de la mano de la persona que llevó los primeros Pomeranias a la Argentina por los años 80, por lo que leímos en su currículo, pero mejor esperaremos que él sea el que nos cuente toda esta historia y su amor por esta raza y todo lo que ha llevado durante estos más de 30 años a su lado. Así que desde ya, para no perder más tiempo, le damos la bienvenida a José María para este gran programa, este seminario online, que invitamos a todos a que se pongan cómodos y disfruten. Así que bienvenido, José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un placer continuar profundizando en temas que nos apasionan, como son los perros. Y en especial esta que es esta raza que desde hace más de 30 años vengo desarrollando y haciéndola conocida en Argentina y en algunos países limítrofes también. Yo siempre cuento como anécdota que la primera vez que tuve cachorros de Weimaraner me llamó una persona muy interesada y me preguntaba si eran de postura o de carne. Y yo no entendía, me dice, ¿cómo no es una raza de gallinas? No, señora, son perros de casa. Así que ese era el nivel de desconocimiento de esta raza hace 30 o 35 años atrás aquí en Argentina. Y desde ahí, bueno, hemos importado muchos perros muy queridos, y también hemos logrado exportar Weimaraners. Inclusive, un orgullo para mí es haber podido mandar dos perros, ahora va a ir un tercero, a Alemania, que es el país de cuna de la raza. Es realmente algo que me enorgullece. Y bueno, estuve investigando mucho sobre esta raza porque tiene características anatómicas y funcionales muy particulares. Algunas, sobre todo las funcionales, las comparte con todas las otras razas integrales que componen el grupo 7. Y digo integrales porque el grupo 7 tiene razas especialistas, como todos ustedes sabrán, que por lo general son los británicos, y en normas generales, los integrales son los perros continentales. Esa división no es para nada caprichosa y tiene un porqué. En la misma época en que Europa estaba con una decadencia económica bastante importante, contra un florecimiento de Gran Bretaña con sus razas caninas y su poderío económico, que a Gran Bretaña le permitían tener perros especialistas en cada etapa de la cacería. Tenía un perro que encontraba, otro perro que traía la presa muerta, tenían perros que recuperaban presas del agua, otros de la tierra. Han desarrollado especializaciones en esas razas, con características anatómicas especiales, diseñados para esas funciones en especial. En el otro lado, en el continente europeo, Alemania, Checoslovaquia, Hungría, desarrollaban perros que tenían pluripotencialidades, o sea, capacidades de desarrollar trabajos muy diferentes, y como digo yo, esos perros al día de hoy, gracias a la selección, siguen manteniendo todas esas fichas adentro de la cabeza. Tienen capacidad, o deberían tener la capacidad de realizar todas esas tareas, y es la tarea del dueño, del propietario, del cazador o del tenedor de ese perro, ver qué ficha va a sacar de la cabeza y hacerla crecer. Son perros, por eso digo, son realmente versátiles, son perros con capacidad de trabajo en el agua, los contrarios, ya hablando de los continentales, de recobro en el agua, de marca, de seguir rastros de sangre, algunos hasta de ir a prenderse de la presa, cosa que es bastante peligrosa, sobre todo aquí en Argentina, porque las presas más grandes no son fáciles. Tenemos una gran población de jabalíes y para eso tenemos otro perro que ese sí es especialista en cazar jabalíes, que es nuestro queridísimo Dogo, pero el Weimaraner no se le quedaría atrás y tiene que ir a morder. Entonces es un riesgo enorme para un perro de poca capacidad muscular y poco peso, y mandíbula muy larga, no tiene tanta potencia para mantener la mordida. Por eso
realmente no recomiendo el uso de estos perros para esa cacería, pero sí para seguir rastros de sangre de presas heridas o presas escapadas. Tienen una capacidad innata de poder lograrlo. Verdad que bueno, agradecido contigo, y bueno, todos los escenarios y los micrófonos son tuyos para arrancar con esta presentación, que después de esta introducción que nos ha dado de la raza, creo que todos los que estamos conectados en este momento ya estamos súper interesados en verla. Bueno, muchas gracias, espero despertar el interés. Bueno, vamos a hablar un poquito del origen de la raza. Esta raza se crea en Weimar, de ahí el nombre Weimaraner o Braco de Weimar. Es una raza que fue creada, justamente como decía, para desarrollar múltiples funciones. Es una raza que se crea en este lugar, esto es el interior del castillo de Weimar, donde vivía este señor, que era un gran cazador. Este es el duque Carlos Augusto de Weimar, y donde crea esta raza a partir de perros que se llamaban Leithund. Son perros que no han prosperado hasta ahora. Se supone que también tiene sangre de pointer ingleses o de perros de muestra, antiguos perros de muestra españoles. Pero la particularidad es que como esta gente seguía las presas heridas, han sumado detrás o conjuntamente con esta raza sangre de sabuesos. Entre esos el Bloodhound, que le confirió esa capacidad de seguir el rastro, dotándolo de esa nariz, que todos sabemos que tiene el Bloodhound, una nariz realmente excepcional. También hay teorías que hablan de que en la formación del Weimaraner, debido a sus mejillas planas, secas, pegadas, que también habría algo de sangre de perros de daneses. Y inclusive, ya vamos a ver que hay una variedad de Weimaraner que es de pelo largo. Eso se remonta a la utilización de un grifón, que si yo no me equivoco era el grifón Nivernés. Ese perro es el que le dio la capacidad de ese gen que en algunos perros hace que haya pelo largo. Todas esas razas, nadie sabe qué hizo el amigo Carlos Augusto adentro de su palacio, porque los tenía hechos, esos perros eran para cazar sus siervos en su coto. Era solamente permitido tener estos perros para personas de la corte de Weimar, o nobles de esa región de Alemania. A tal punto que estaba prohibido, y sigue siendo bastante restringida la posibilidad de comprar Weimaraners a Alemania desde el exterior. Para los primeros perros que salieron de Alemania, y fueron a Estados Unidos en la posguerra recién, y pensemos que esta es una raza que comenzó su desarrollo alrededor del 1800, cerca del siglo XVIII, 1700, ahí empezaron a verse perros que podían ser considerados proto-Weimaraners. Los primeros perros salieron castrados de Alemania para Estados Unidos, como un regalo entre cazadores. No querían que se reprodujesen fuera. Realmente fue una raza que fue mantenida muy cerrada, en un círculo muy cerrado por mucho tiempo. Y como anecdótico, yo siempre comento que el Weimaraner Club Alemán no le vende perros a nadie que no sea cazador. Entonces, vos tenés que justificar que vas a hacer unas pruebas de caza en tu país para que ellos digan, bueno, este perro se lo voy a mandar a esta persona, porque ellos hacen una prueba juvenil de talento y eso le otorga puntaje a los progenitores. Entonces, si ya no haces esa prueba, estás perjudicando al progenitor. Entonces, sí o sí, el club exige las pruebas de trabajo, a tal punto que tampoco le dan pedigree a perros que no hayan pasado la prueba de trabajo. En Alemania, el studbook del Weimaraner lo maneja el club del Weimaraner, no lo maneja la BDH alemana. Sí, solamente lo hace el club, como en muchas otras razas. Bueno, aquí podemos ver que el Weimaraner es una raza bien versátil. Las dos esculturas que estamos viendo son esculturas muy antiguas, presentes en Alemania, unas trabajando con jabalíes, otras es la famosa de San Huberto y el venado, y en el medio estamos viendo que, claro, cuando aparece la escopeta, el arma de perdigones que permite cazar un ave, antes la cacería se realizaba con redes, o sea, el perro de muestra
marcaba, iban el cazador con una red y tapaba el ave que estaba delante. Cuando se desarrollan las armas de perdigón que permiten derribar un ave en vuelo, le empezaron a pedir otras cosas a los perros. Estos perros que cazaban jabalíes, que seguían rastros de ciervos, si vemos bien las imágenes de las estatuas, son muy, 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 muy parecidas a lo que es un Weimaraner actual. Sí, tal vez con menos profundidad de pecho y mucho más, con muchas más características de sabueso. Después vamos a ver que uno de los defectos de la raza es el occipital muy marcado y las orejas de inserción muy baja, que nos resemblan mucho a un sabueso. Pero bueno, cuando se desarrollan las armas de perdigón, el perro empieza a hacer lo que los alemanes le llaman Würster, que es el perro en la muestra. Es lo que hace una raza de las especialistas. Se adaptan a eso. Y es la perra que estamos viendo ahí en plena muestra. Esa es una cachorra de 7 meses. Realmente es un perro integral. Y como muestra una muestra más de la integralidad, me gustaría mostrarles este video. Esto lo hacen por propia voluntad. Fíjense el trabajo del perro. Es en ese canal de agua, el perro no hace pie. Había olido un rastro que le llamó la atención del otro lado del canal y se fue simplemente para ver qué había y volvió a la orden. Tienen una capacidad de trabajo en el agua realmente asombrosa. Pero hablemos un poquito, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que dice el estándar. El estándar, lo más importante, lo primero que mira un juez realmente, son las proporciones. Si nosotros vemos el Weimaraner, aquí tenemos 2 ejemplares, la hembra es una hembra adulta, el macho que está en del otro lado de la pantalla, es un macho que recién tiene 1 año en el momento de la foto. Y las proporciones del Weimaraner es un perro que debe ser no cuadrado, es levemente rectangular. Algunos estándares dicen de 9 a 10, otros de 12, de 11 de alto por 12 de largo, pero bueno, es siempre un perro que debe ser moderadamente largo, y con una distancia entre la cruz y el codo similar o igual a la distancia entre el codo y la mitad del metacarpo. Muchas razas dicen que esa distancia es igual hasta el piso. Este es hasta la mitad del metacarpo. Hasta la mitad de los metacarpos, vamos a poner aquí el cursor en este lugar, o sea, la distancia de la cruz al codo debe ser igual que la del codo hasta la mitad del metacarpo. Eso hace que sea un perro bastante atlético, un perro alto, con miembros bien propulsores de toda la energía cinética que son capaces de lograr. Esas son las proporciones generales del perro. Y vamos a ver un tórax muy profundo. Después vamos a hablar un poquito más, porque es una de las características principales de la raza. Un tórax bien profundo y con un muy buen arqueo de costilla, que después vamos a fundamentarlo en el porqué. La inserción de la cola es alta, después vamos a hablar en detalle. La altura a la cruz, si miramos, la altura en los machos es de 59 a 70 centímetros, y en las hembras de 57 a 65 centímetros. La importancia de esto es, fíjense, tiene un dimorfismo sexual muy grande. Esta raza, más que otras, debe notarse cuál es el macho y cuál es la hembra, viéndolos desde lejos. Fíjense que si nosotros ponemos en comparación un macho alto, o sea, casi en los 70, con una hembra que está en 57 y están permitidos 1 centímetro para arriba, 1 centímetro para abajo, o sea que tranquilamente podríamos tener un macho de 71 contra una hembra de 56 centímetros. Casi tenemos 16, 17 centímetros de diferencia entre uno y otro. Esa diferencia está aceptada por el estándar, pero fíjense que tiene un dimorfismo sexual muy, muy, muy grande. Una cosa también importante en esta raza es que la maduración, es un perro de maduración bastante lenta. Nosotros no vamos a ver un macho terminado, si decimos un perro competitivo en un show, antes de los 3 años. Es un perro con crecimiento lento, bastante gradual, como en olas. Y la hembra, por lo general, termina el crecimiento, podría terminarlo a la misma edad, pero por lo general, como son madres,
antes de los 3 años, su crecimiento se ve detenido antes justamente por la maternidad. Es como que llegan a su madurez por la maternidad. Pero este es un tema importante en el juzgamiento de la raza, porque nosotros no le podemos pedir lo mismo a un perro de 1 año y medio que ya está compitiendo en categoría de más edad junto con un perro de 3 años. Son dos momentos muy, muy disímiles en el desarrollo de esta raza, que, bueno, como dijimos, su desarrollo es bastante lento. Aquí vamos, este slide es lo que nos está mostrando las diferencias de perfiles. Las otras dos razas, uno es un pointer alemán de pelo corto y el otro es el Vizsla. Fíjense la diferencia. En el Weimaraner todo en sí es exuberante, es superlativo. El tamaño, la profundidad del pecho, el desarrollo muscular, el largo del cuello. Fíjense que las siluetas, si bien, si yo mostrara una sola, podría decir, y mentir, decir que es un Weimaraner, es realmente muy distinto. Es muy distinto. Fíjense, el cuello en el Weimaraner es mucho más arqueado, en el Kurzar es más corto. Y las particularidades son, por ejemplo, con el Vizsla, el Vizsla también es un perro no cuadrado. Pero ¿cuál es la diferencia de la longitud? El Vizsla tiene la parrilla costal mucho más larga. No hablo de profundidad, hablo de más larga. Y más corto el riñón o la región lumbar. En el Weimaraner tiene una parrilla costal larguísima y un riñón larguísimo. No debe ser de un riñón corto. Porque estos perros tienen que tener la capacidad de girar rápido en el campo. Y un perro dar una curva bien cerrada. Entonces estos perros necesitan ese riñón largo para poder generar esa curva. Y no nos olvidemos que la zona lumbar es la que transmite toda la potencia del tren posterior hacia adelante. Entonces un perro con una zona lumbar no desarrollada no estaría cumpliendo bien la función. Y si vemos el tórax también, el tórax del Weimaraner, discúlpeme que estoy comparando un poco, pero es importante la comparación, porque después compiten los tres en el mismo grupo. Si miramos el tórax, en el Vizsla habla de que puede estar el miembro levemente separado de la parrilla costal. Hay un dip ahí. No sucede esto en el Weimaraner, que deben estar las escápulas bien tiradas hacia atrás y bien pegadas a la parrilla costal. Sobre el temperamento, hay un par de puntos importantísimos a ver. Es un perro que en la pista, los jueces lo podemos ver, decir, es un perro que no está contento en la pista. Salvo algunos perros con mucho trabajo de handling. Es un perro tranquilo, no es un perro afable con gente que no conoce, hasta diría que es desconfiado. Es un perro muy demandante, muy curioso. Y justamente lo que voy a decir ahora lo hace un perro realmente útil en una casa, en una casa con S, no de CAFA con Z, como perro de guardia. Es un perro muy útil como guardia, justamente por eso. Es un perro muy desconfiado de gente que no conoce, hasta que no toma confianza con la gente. Es un perro que se mantiene bastante retraído, bastante alejado, mirando. Es un perro súper entrenable y extremadamente atento a su dueño y a su territorio. Cuando vamos a cazar con él, está constantemente mirando para atrás dónde está el dueño. Y en realidad él no caza para él, caza para vos. Vos formás parte de su grupo de caza y sabe que lo está haciendo para complacerte. Es un perro que le encanta complacer al dueño. Y yo estoy poniendo aquí atención, ojos amarillos. Muchos perros con ojos amarillos suelen tener problemas de temperamento por morder por temor. Eso también puede pasar en esta raza, como en cualquier otra que tenga ojos amarillos, que es común en los jueces, y eso es muy importante descalificarlo en el primer atismo de que el perro va a agredir por temor. Eso no es un Weimaraner correcto. Eso es muy, muy importante a tenerlo en cuenta. Vamos a hablar un poquito ahora de la cabeza. Estas dos fotos, las puse, si vemos la foto que está sobre fondo más rojo, estas son dos perras que son campeonas. La foto que está sobre fondo rojo, lo primero que nos va a llamar la atención es la trufa. Siempre es una trufa muy grande, muy adaptada para el trabajo que tiene que hacer. Porque los alemanes en realidad
seleccionaron por la función. Fueron criando los perros que mejor hacían su tarea, y justamente tener una trufa grande permite un buen viento, permite que el perro tenga gran capacidad olfatoria al margen de la caña nasal y su hueso etmoides muy desarrollado. Pero fíjense que lo primero que resalta acá es la trufa. Esa trufa grande que si miramos en la foto de perfil, sobrepasa de costado la línea de los labios o la línea de los belfos. La trufa es una protuberancia hacia afuera, se proyecta hacia afuera, no como en otras razas que termina justo a nivel del labio. La cabeza debe tener, proporcionalmente, es levemente más larga la caña nasal, levemente más larga la caña nasal, o sea, del stop a la punta de la trufa, es levemente más largo que del stop hacia el occipital. Es levemente más larga. Algunos estándar, el estándar americano del AKC dice, no dice eso, esto lo dice el estándar FSI. Ellos buscan una cabeza más 50 y 50. Podemos ver también ojos subfrontales, redondeados o levemente alargados, y con un stop huidizo, un stop leve, pero si miramos esta foto aquí parece que tuviera más stop. En realidad, ese stop se ve aumentado, si lo miramos de frente, por el gran desarrollo de los arcos superciliares. Ese desarrollo grande de los arcos superciliares hacen que de costado aparezca un perro con mucho más stop. Otra característica es este surco naso-frontal o naso-occipital que recorre todo el largo del cráneo hacia atrás. Esa es una característica racial también. Las orejas, que son de inserción alta. Bueno, aquí las dos perras están en atención, por eso las han levantado. La inserción de oreja en reposo es más o menos a la altura del ojo o un poquito más arriba. Las orejas son largas, deben ser largas, redondeadas, y nosotros llamamos oreja acartuchada. La oreja se pliega sobre su eje longitudinal, salvo cuando está en atención, que el perro al levantarlas hace que la oreja se aplane y se vea mucho más plana. Pero la oreja es acartuchada. Una cosa importante es que nosotros debemos no puntuar correctamente a perros con orejas demasiado cortas o demasiado largas. Por lo general las orejas cortas van con cabezas mucho más anchas. La oreja, según el estándar, debe llegar a la comisura de los labios. Y es importante eso, justamente orejas de inserción baja o muy largas, con un hueso, una cresta occipital muy marcada, que aquí no se ve justamente la tapa, la oreja, pero después en alguna otra foto seguramente se va a ver. El Weimaraner no presenta una cresta occipital muy marcada, porque esos son los rasgos que heredaría de los Hounds. Estamos buscando un perro distinto. Nosotros buscamos un perro que tenga ejes craneofaciales paralelos o muy, muy levemente divergentes, una nariz recta o con una leve protuberancia dorsal, nunca jamás cóncava. Estamos buscando que no se parezca al pointer, no se parezca ni al pointer, ni se parezca a los sabuesos. Estamos buscando que los ejes sean paralelos, no como los del pointer. Estamos buscando orejas más altas, estamos buscando occipital no marcado, para justamente diferenciarlo. El estándar habla de cabeza seca, de una cabeza con poca piel, muy adherida. Los ojos son color ámbar, como vemos en los perros adultos, pero hay una variación que después la vamos a ver a lo largo del desarrollo, y las mejillas planas. Ahí tenemos las características principales de la cabeza. Entonces, lo que yo marcaría es stop poco marcado, de perfil notorio por los arcos superciliares prominentes, mejillas planas, trufa muy llamativa, grande, por fuera de la línea frontal, de la línea de la caña nasal, del frente de la línea de la caña nasal, orejas altas, lobuladas y acartuchadas. Bueno, como estábamos hablando en la cabeza recién, una particularidad racial importantísima es el color de ojos. Es una particularidad importante y destacada de la raza. Porque todo el mundo piensa que los ojos le van a quedar celestes al perro.
si vemos los cachorritos a los 30 días, los ojos son celestes, pero tremendamente celestes, para ir cambiando hacia un color ambarino, a un ámbar verdoso, como ven aquí en esta cachorra ya un poco más grande, esta cachorra de 3 o 4 meses, que ha ido cambiando el tono, para llegar a este tono ámbar bien marcado. A veces, no quedan nunca, celestes no quedan nunca, mucho menos el celeste de los cachorros, pero muchas veces queda, si hay demasiado, después vamos a hablar un poco en el color y en el pelo. El Weimaraner es un perro que tiene su expresión de color inhibida. Si tiene muchos genes inhibidores de color, ese color de ojos queda a mitad de camino entre un ámbar mucho más claro o un verdoso. Pero nunca, jamás celeste como el de estos cachorros. También hay una cosa notoria que es que cuando juzgamos y cuando vemos el perro, es muy probablemente que le veamos los ojos más oscuros por el estado de excitación del mismo perro en la pista, hace que las pupilas se dilaten, entonces vemos mucho más negro, más oscuro el ojo, y el borde del iris, que es la parte pigmentada del ojo, al hacerse mucho más finito, toma mayor densidad de color, entonces vamos a ver el ojo mucho más oscuro. Vuelvo a remarcar, siempre se descalifica un perro con ojos amarillos y agresividad. Es muy importante. Y no nos olvidemos, como jueces, tal vez sea redundante en esto, pero mirar fijo a los ojos un perro, porque nos llama la atención el color de ojos demasiado, el perro también lo puede ver como un desafío, y a veces ese perro no muerde por temor, sino muerde porque lo estamos desafiando, mirándolo directamente a los ojos y manteniendo la mirada. Ya sé que para quienes son jueces esto es redundante, pero es algo importante, inclusive cuando vamos por la calle con el perro, porque mucha gente lo mira y dice, ¡ah, qué hermosos ojos! Y se lo queda mirando así, el perro eso lo toma como un avasallamiento de su espacio personal, un desafío a su poder, y puede responder de mala manera. No nos olvidemos, estos son perros muy potentes, son perros con mucha fuerza, y esa actitud protectiva les ha valido que, acá vamos a mencionar otra raza, el señor Louis Doberman los incorporara justamente por esta capacidad de protección, esta agilidad y esta potencia, y lo que los americanos llaman stamina, la resistencia al trabajo. Louis Doberman los incorporó en su raza. El Weimaraner, después cuando hablemos de color, vamos a hablar también que es responsable de una parte de los colores del Doberman. Pensemos que el Weimaraner es un perro que está hecho para trabajar horas y horas, y eso ha sido una ventaja en alguien que, como Louis Doberman, recorría los pueblos cobrando impuestos. Y ya sabemos que nadie los quiere, los que cobran los impuestos. Hablemos un poquito ahora del resto de la estructura del perro. Como yo decía, son perros hechos para tener gran resistencia. Esto lo menciona el estándar. Debe ser una raza con gran capacidad de trabajo. Y mostrar dos cosas. Velocidad y resistencia. Esas dos características que parece que fueran contrarias, porque lo que es muy veloz no es muy resistente, han hecho este perro un perro con una estructura bastante particular. Si hablamos de lo que es la parte mecánica o de biomecánica, vamos a ver que no son perros con angulaciones demasiado marcadas, aunque a todos los jueces nos encanta ver un perro con muchas angulaciones. Funcionalmente, en esta raza, que es una raza que debe galopar, su trabajo lo hacen al galope, interrumpiendo partes de ese galope con momentos de trote. Esta raza, si tuviera demasiada angulación, le daría tal vez mucho más arranque, pero gran parte de la potencia del empuje posterior lo tiene justamente fundamentado en esa estructura particular de su tren posterior. Si nosotros miramos el cuello es un cuello no demasiado pesado, no es un cuello corto, es un cuello que entra al tórax
en una forma muy sutil, en una forma muy sutil, la entrada al cuello justamente es bastante gradual. Una cosa que nos llama mucho, muchísimo la atención en esta raza, que debe estar presente, digo, debe, lo menciona el estándar, es el antepecho tan prominente. Miremos el antepecho, es realmente, para ser un Weimaraner, debe tener antepecho. Pero no nos olvidemos que yo dije que la maduración termina a los 3 años. Si vemos perros más jóvenes con menor antepecho, menor protrusión del antepecho, bueno, justamente puede ser debido a su juventud. Unas angulaciones moderadas en el tren anterior, una escápula bien tirada hacia atrás, que también es lo que nos permite que el perro no sea muy cargado de hombros y se note bien este antepecho. Si nosotros tuviéramos una inserción escapular mucho más adelantada, más avanzada, un perro cargado de hombros no va a mostrarnos este antepecho. Y un perro cargado de hombros, por lo general, para compensar esa mala ubicación escapular, lo hace también modificando el ángulo del húmero. Y esos perros después pierden mucho alcance. No nos olvidemos que la línea del alcance anterior debe estar a la altura de la trufa, y es la prolongación directa de la inclinación escapular. La importancia del cuello es que justamente debe ser un cuello grácil pero potente, porque el Weimaraner debe desarrollar su búsqueda con la cabeza en alto, buscando las emanaciones. Aunque si bien en esta raza y en las otras continentales también, en la mayoría está permitido y se refiere un leve control de la emanación oliendo el piso. Cuando están por definir la presencia de una presa, por entrar en muestra, es muy frecuente que hagan un control rápido sobre el piso y vuelvan a levantar la cabeza. Entonces, nosotros necesitamos tener un cuello bien formado para que permita que durante todo ese tiempo de trabajo el perro pueda mantener la cabeza elevada. Y otra cosa que piden las pruebas de trabajo, que acá vamos a ver que se lleva muy bien esta descripción del cuello con la angulación posterior, porque estos perros en las pruebas de trabajo alemanas de las que hablé antes deben poder recobrar una presa de hasta 7-8 kilos como es un zorro. Si el perro tuviera un cuello con demasiada debilidad, un cuello demasiado liviano, no podría cargar 8 kilos y volver con el zorro muerto en la boca. Lo mismo pasaría, que tal vez no me expresé bien antes cuando hablaba del posterior, si el perro tuviera una angulación demasiado exacerbada en el posterior, porque para cargar peso el perro debe mover su centro de gravedad hacia atrás, porque lleva el peso adelante. Entonces, al tirar la cabeza hacia atrás, obviamente debe agachar el tren trasero, el tren posterior, y si es demasiado angulado realmente no le permitiría mover las patas debajo del cuerpo y le costaría mucho trabajo desplazarse. Su línea superior es de las que llamamos Sporting. Justamente como se llama el grupo en inglés, es un Sporting Group. Esta línea Sporting es una línea que va descendiendo, como está muy presente aquí. Este es un perro que fue campeón americano, bueno, aquí también en Argentina. Nosotros vemos la línea es bien descendente, bien Sporting, una línea bien descendente, fíjense el largo del tórax y el largo de la región lumbar, de lo que nosotros llamamos el lomo, ¿sí? Es muy largo, es larga la parrilla costal y muy profunda. Este es un perro que necesita gran capacidad aeróbica porque tiene un desarrollo muy grande de sus movimientos. La parrilla costal es muy profunda. Y ahora vamos a volver un poquito a la parrilla costal, pero la línea superior termina en una grupa con inclinación moderada y una inserción de cola alta.
o medianamente alta. No es un terrier que la tendría aquí. Está más abajo, justamente por la inclinación de la grupa. La importancia de la inclinación de esta grupa, yo personalmente busco grupas largas y anchas. No nos olvidemos que la grupa es el asiento de la musculatura que termina la patada, el empuje hacia atrás. Cuando los miembros se van bien para atrás en el galope, justamente lo hacen por los músculos de la grupa, los glúteos, que son los músculos de esta región. Una grupa pobre, chiquita, no tendría capacidad de dar sustento a una masa muscular grande. Y la inclinación, yo ¿por qué remarqué la inclinación de la grupa y el alto de la inserción de cola? Una grupa demasiado caída nos quita mucha patada. Una grupa caída nos quita mucha potencia de empuje del posterior. Por eso necesitamos una grupa con una inclinación moderada. Y otra parte que nos hace ver también justamente, la inclinación de la grupa es la inserción de la cola. Por eso la importancia. Una cola con inserción baja nos va a decir, tengo una grupa muy caída. Si tengo una grupa muy caída, no tengo impulso posterior. Nos vamos de nuevo para adelante. Los miembros anteriores, el estándar los refiere tendinosos, musculosos, con los carpos levemente inclinados, y esto es importantísimo para un perro que debe resistir muchas horas trabajando, porque el carpo hace de amortiguador en cada movimiento, en cada apoyo. Entonces, si tuviéramos carpos rectos, este perro se vería resentida su articulación del carpo. Un detalle particular también de todos los bracos, las manos y los pies. Si miramos en las otras razas, alguno diría, este pie está alargado, no tiene pie de gato. No tiene que tener pie de gato. Estos pies son alargados, se llaman pies de cuchara o justamente pie de braco. Es una característica, inclusive en este perro no está muy presente, pero sí podemos verlo en los pies traseros, que los dos dedos centrales son mucho más largos que el resto de los dedos. Al margen de tener un pie ovalado, muchas veces los dedos centrales todavía son más llamativos y son mucho más largos. Las uñas deben ser grises, o ámbar, o un tono intermedio, nunca negras. La trufa tampoco debe ser negra. Y la boca adentro tiene que tener un moteado gris, no negro. Ahora vamos a hablar del porqué. Con respecto al tórax, yo dije que íbamos a volver aquí. Es un perro con un arqueo de costillas importante. Las costillas deben ser bien arqueadas y largas. Eso nos van a dar un tórax ancho arriba y profundo. Esta selección así, se han seleccionado estos ejemplares justamente porque deben poder cumplir su función de retriever en el agua. Si nosotros lo comparamos con otra raza del grupo, con el pointer o con el setter, donde tienen sí un tórax profundo, pero no tienen tanto arqueo de costillas, son costillas más planas, más largas. No nos olvidemos que en el pointer tiene incorporado sangre de greyhound para darle mayor velocidad. Y los greyhound tienen menor arqueo de costillas. El pointer también. ¿Por qué? Porque no tiene que flotar. Este perro cuando se desenvuelve en el agua, necesita flotar y llevar un pato en la boca. Entonces es muy difícil lograr una flotación en algo que es demasiado angosto. Entonces, cuando nosotros tenemos más volumen de aire en la parte superior del tórax, vamos a tener una natación mucho más firme y mayor capacidad de flotar, porque cuando el perro carga peso en su boca, le suma peso y hace que se hunda. Entonces, nosotros necesitamos una buena cantidad de aire en los pulmones para que el perro pueda cumplir su misión. Todas las razas integrales, si vemos, tienen que tener un buen arqueo de costillas con costillas largas. Y vamos a ir un poquito hacia la línea inferior o línea del vientre. ¿Qué vemos acá? Vemos una línea levemente ascendente, casi opuesta a la línea superior. No estamos viendo un vientre retraído. El vientre retraído no es de esta raza.
Esta raza es una raza que debe ser una raza potente. Entonces, un vientre de retraído lo hace un perro mucho más liviano y seguramente tendría las costillas mucho más largas y más planas. Este es un vientre levemente retraído. Es un defecto grave tener un vientre retraído o agalgado. Es un punto importante en la raza. Tampoco debe tener una línea inferior derecha ni péndula. Esos son perros, por lo general, muy linfáticos. Son perros con mucho hound o están pasados de peso. Pero si miramos nosotros, esos perros, que son de la línea antigua, son perros que no han sufrido un proceso de selección y modernización funcional, y en estructura y belleza también, ¿por qué no? Son perros que yo digo, los vemos como un cilindro, ¿sí? Como un cilindro que tienen una top line no muy descendida, una línea ventral para nada recogida y poca angulación, y justamente a esos perros les sobra oreja, les sobra piel y tienen el occipital muy marcado. Ese tipo de perros son líneas muy antiguas, realmente han quedado atrás y hoy por hoy son perros que no deberíamos ver en una pista. Bueno, volvemos a los miembros posteriores. Tiene unos fémures largos, tibias largas y garrones largos, ¿sí? Si lo vemos contra otro perro del grupo, vamos a ver que tiene la tibia mucho más corta que la de un setter, que su principal característica es tibias largas. Esto está bastante compensada, el largo del fémur con la tibia, justamente porque este es un perro que debe galopar, pero en modo potente, no en modo veloz. Es muy notorio ver, por ejemplo, moverse los setters, que deben tener un movimiento que se llama près de terre, o cerca de la tierra, como agachados, y justamente tienen una estructura, un anclaje de su tren posterior muy distinto al Weimaraner, y el pointer también es completamente distinto. O sea, son razas muy diferenciadas en cuanto a su especialización, a su estructura y a su funcionalidad. Y acá seguramente alguno está diciendo, el perro que tiene la ojota en la boca no es un Weimaraner. Y yo digo que sí, es tan Weimaraner como el otro. A tal punto son hermanos. De dos camadas diferentes. En Weimaraner tenemos perros de pelo largo. Puse esta foto, aunque el perro no se ve bien, es un hermoso perro. Puse esta foto, elegí esta foto porque como está mojado, se nota mucho más el largo del pelo que si estuviera seco. Esta es una hermosa cachorra de pelo corto. Son hijos de la misma madre y del mismo padre en lechigadas diferentes. El pelo largo está presente desde siempre en la historia de la raza. Ya dijimos que venía probablemente del grifón Nivernés. Se expresa como un gen recesivo. Ambos progenitores deben contar con el gen del pelo largo, aunque sean de pelo corto. Justamente los dos padres, padre y madre, ambos perros campeones y grandes campeones, el padre también es campeón americano, son de pelo corto y han ganado como perros de pelo corto. No hay nada que haga presumir que esos perros tengan algo que ver con un pelo largo. Sin embargo, han tenido un cachorro pelo largo, justamente porque algún abuelo, yo me puse a averiguar, el macho tiene la condición de carrier, o sea, tiene un gen recesivo que permite la aparición de pelo largo. ¿Está bien? ¿Está mal? Ni está bien, ni está mal. Algunos propugnan que, o publicitan, mis Weimaraners son libres de gen recesivo de pelo largo. ¿Qué le suma? ¿Qué le resta? Nada. El gen de pelo largo ha estado siempre presente en la raza. Si miramos algunos de los logos del Weimaraner Club Alemán, están las dos cabezas, el de pelo largo y el de pelo corto. Compiten en la FCI con CACIP diferente, se los toma como razas diferentes. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, se permite
el cruzamiento entre pelo largo y pelo corto, pero el pelo largo no puede ir a pista, sí puede competir en todas las otras actividades de la KC. En Alemania, en algunos casos, el club autoriza el cruzamiento de pelo largo con pelo corto. Creo que lo que ellos permiten es justamente que machos de pelo corto sirvan hembras de pelo largo. ¿Para qué? Porque produce lo que llamamos vigor híbrido. Durante generaciones y generaciones y generaciones se han criado como dos razas diferentes. Y hemos ido separando genes, separando genes, separando genes, generando dos líneas completamente diferentes. Lo que aquí nosotros logramos en un entrecruzamiento es poder volver algunos de los genes iniciales, como una patología posible en los pelocortos, es la aparición de zonas alopésicas. Lo que si aquí hay alguno que está, algún criador de teckels, es lo que le llaman piel de orejas de cuero o piel de cuero, que es la pérdida total del pelo en algunas zonas. Eso se revierte cuando estamos metiendo genes desde otro lugar. Es algo más que un outcross. Es justamente un outcross en líneas que por años y siglos, casi diría, han permanecido separadas. Y nos puede pasar esto también. Perdón, aquí este es otro perro. No es el anterior en exposición. Este perro también es campeón. Fijémonos, miremos, que tiene un gran desarrollo de pluma en su cola. No se amputa la cola en el perro de pelo largo, porque la cola se amputa para que no golpee. Es un perro que cuando trabaja en el campo o en el bosque va constantemente moviendo la cola, se la golpea, se la lastiman, viven con la cola lastimada. Por eso desde el principio de los tiempos se le amputa la cola a ese largo, que se le dejan dos tercios de cola. No le quita balance y evita el golpe de látigo. Que si alguno tiene pointers y lo lleva a cazar a ese lugar, va a ver que están siempre con la cola lastimada. Mismo a veces en la casa, golpeándose contra las paredes. Aquí, este perro se llama Cartucho. Es el primer campeón weimaraner de pelo largo de Argentina. Vamos a ver que tiene un dip en su línea superior. Está mal parado aquí, pero tiene un dip, que es notorio. ¿Es un defecto? No, porque este perro lo que tiene es un perro de trabajo. Tiene muy desarrollada la musculatura de la región de la escápula, de la región de la cruz, perdón. Es muy desarrollada la musculatura. Si nosotros tocamos, esto es todo músculo. No nos privemos nunca de tocar un perro con una buena masa muscular. Y estos tres individuos que yo tengo aquí. Esta es la tercera, acá sí digo variedad, porque es weimaraner pelo largo y weimaraner de pelo corto. La FCI los toma como razas, con estándar, con número de registro diferente, con todo diferente, compiten por un cacique diferente. Estos perros se llaman Stockhar o Stockhariger. Stock quiere decir palo, palito, ¿sí? No es un pelo de alambre, ¿eh? Y tenemos dos tipos. Pueden aparecer perros Stockhar en camadas de cruzamiento de pelo corto, justamente por la aparición de este gen, y hay algún inhibidor que no se termina de expresar genéticamente. Y aparecen estos perros que si nosotros miramos, esta perra que parece de pelo largo, ¿sí? Parece de pelo largo. Discúlpenme, la foto no es demasiado buena, pero es la que más podía describir la situación. Si nosotros miramos, el pelo es casi como el de un ovejero alemán. Es un pelo con poca lana, pelo grueso, con muy poca pluma en los miembros posteriores, con muy poca franja, perdón, en la cola, poco pelo en la punta de las orejas. Es muy distinto a los perros que vimos antes. Si quieren, para comparar, nos vamos para atrás. Mucha franja, mucha bombacha, mucha pluma, mucho pelo en las orejas. Y estos perros de aquí, estos son todos Stockhar, que pueden aparecer en camadas de pelo corto, no en de pelo largo. Cuando nosotros servimos, como debe ser, una perra de pelo largo con un perro de pelo largo, el 100%, como son genes recesivos, todos son pelo largo. Condición siempre así.
Cuando cruzamos perros de pelo corto, o en los países donde se permite el entrecruzamiento de perros de pelo largo con pelo corto, como en Estados Unidos, Australia creo que también, algunas veces en Alemania, eso figura hasta en el pedigrí. En Alemania todos los perros que nacen de un cruzamiento entre un pelo largo y un pelo corto, sí o sí se anotan como Stockhart, aunque tengan apariencia de perros de pelo corto. ¿Sí? Esta perra es una perra, fue campeona argentina, es una perra que perdimos hace poco, es nacida en casa, es Red Spirit Super Emma, era su nombre, una perra, excelente perra de trabajo, de una línea más europea, vamos a ver, no tan profundo el tórax, aunque tiene la profundidad necesaria, y el vientre un poco más musculoso, ¿sí? Es una hembra muy típica, muy cazadora, pero si miramos la cola, tenía la cola bastante más peluda que un perro de los de pelo corto, que todas las fotos que vimos de perros de pelo corto son con colas sin peluquería. Miremos esta cola y miremos esta cola. Ahí nos estaba revelando que ella era un Stockhart. Esta perra compitió como pelo corto. Y compiten, si es así, como pelo corto, no hay ninguna, porque no tiene demasiado, no tiene profusión de pelo, no nada. Es una perra que tranquilamente puede competir como pelo corto. Y esta perra que podría entrar en una categoría de pelo largo, aunque es Stockhart. Este perro que tenemos aquí a la derecha es de mi amigo Steve Graham de Estados Unidos. Este perro es un perro alemán. Y es el que me abrió mucho los ojos con lo de los Stockhart. Yo la verdad que pensaba que Emma era pelo corto. Sin embargo, él me hizo ver las características. Este perro es su perro, es alemán, como dije. Ven que tiene pelo aquí. Tiene pelo aquí. Tiene un poquito de pelo entre las manos. Este es un Stockhart. Y está anotado en Alemania como Stockhart. Es el producto de un cruzamiento entre pelo largo y pelo corto, si yo no me equivoco. Tenemos un problema cuando en una camada de pelo corto, que sabemos que son carriers, tenemos que cortar la cola. Al pelo largo no se le corta la cola. Al pelo corto sí. Y sabemos que tampoco vamos a cortarle la cola a una edad demasiado elevada. Aquí tenemos una camada de mi criadero donde coexistieron. Tampoco es muy frecuente, no es que nacen la mitad de pelo corto y la mitad de pelo largo. Es de vez en cuando, en alguna camada, aparece algún pelo largo. Pero hay que estar muy atento, porque si vemos, este perrito que tengo aquí, o perrita, realmente no recuerdo qué era, es pelo largo. Fíjense ya, el pelo de estos perritos todavía no habían abierto los ojos. Ya se notaba, o sea, tenía menos de 15 días, ya se notaba la diferencia de pelo contra estos hermanitos, pelo corto. Pero ¿y entonces cómo sé? Porque los hermanitos a esta edad, esta foto ya tenían la cola cortada. Ellos ya tenían la cola cortada. Y estos no. Si miramos una foto de otra, esta es otra camada, pero es la que mejor tenía para describir. Es muy importante para quien vaya a criar, va a maraner. Este dato. Al nacer, y hasta el segundo, y a veces el tercer día, los cachorros llaman lo que llamamos línea de cebra o línea de tigre. Que son estas líneas que vemos aquí, de pelo más claro y más oscuro, ¿sí? Es muy notorio. Se ven como rayados. Esos son siempre pelo corto. Miremos el hermanito que está acá. El pelo bastante más claro, mucho más finito, y a la misma edad no tiene la presencia de esas líneas. Comparemos esta área con esta área. Es más, si miramos la cabeza, parece que fuera pelado. No es pelado. Pero no tiene ninguna raya, no tiene ninguna línea. Estos pelitos es como que se empiezan a querer levantar en los pelos cortos, paradójicamente. Entonces los que tenemos con rayas no se amputan las colas, los que tenemos lisos esperamos, porque si son Stockhart de la variedad de menos pelo, capaz que hay que amputarla, ¿correcto? Eso es un tema para estar atento. Acá vamos a hablar de pelo y color. El Weimaraner es un perro que podríamos decir que es un albino incompleto. Es un perro que de otro modo, si no actúa, hay unos genes que inhiben
la expresión total del color. Hay varios genes que actúan en el color del Weimaraner. Por eso es un color tan particular. Sería, nosotros tenemos, a ver, por mirarlo en el Doberman, tenemos Dobermans, es fácil entenderlo así, Dobermans negros y Doberman marrones, dependiendo el tamaño de los gránulos de melanina. De la dilución del Doberman negro, la acción del gen, que es del Weimaraner, es el que le pasó el Weimaraner, el regalito que le hizo el Weimaraner de color. Al Doberman negro, cuando tiene el gen de inhibición de color específico del Weimaraner, nos queda el Doberman azul. Y cuando el gen de inhibición actúa sobre el color marrón, nos queda el Doberman isabelino. Fíjense qué coincidencia, es muy parecido a este color, ¿no? Sabemos que el Doberman azul está permitido, el isabelino es un color no admitido en la raza. Los Weimaraner también tienen genes que hacen que el pelo no sea todos del mismo color y que tenga como un barreado. Ese se llama gen agouti. El agouti es un animal salvaje que tiene el pelo como con barras. Si nosotros miráramos el pelo detenidamente, no es todo el pelo gris. Si fuera todo el pelo gris y de un color muy profundo, sería un Weimaraner azul, que es un color que está descalificado en la raza. Si bien, si alguien busca en libros antiguos, hubo un perro que viajó a Estados Unidos desde Alemania que era azul, pero se cree que fue un cruzamiento con un dálmata o con un Doberman o un Cursar. No hay ninguna seguridad en eso. Pero sí, ese perro llegó a Estados Unidos hace muchísimos años. Y ahí aparecen hoy algunos Weimaraners azules, inclusive hay Weimaraners azules de pelo largo, pero son colores que no están admitidos. Entonces, en este gen agouti, bueno, nosotros vamos a ver el pelo como barreado. Si miramos la foto esta que acá tomé lo mejor que pude, vamos a ver que los pelos no son ni todos, ni siquiera son todos del mismo color. El gen agouti es el del lobo o el del elk hound, el perro cazador de alces, que son colores barreados, son colores salvajes, es el color salvaje. Es una característica más del Weimaraner. Y también tienen inhibidores de color. Son todos genes recesivos. Por eso yo también soy entusiasta defensor de que en Alemania y en algunos países se permita el cruzamiento entre pelos largos y pelos cortos. Porque estamos realmente renovando un poco esos genes recesivos, porque estamos siempre seleccionando recesivos. Según el estándar, el color del Weimaraner va desde un gris ciervo, aquí, a un gris ratón, aquí, perra adulta, cachorra. Pueden tener una mancha blanca en el pecho o en los dedos, que ese es un gen que le llaman el patrón del color irlandés, el Irish Pattern, pero muy reducido, solo se permite una muy pequeña cantidad de blanco en los dedos y una muy pequeña mancha en el pecho. Si es ausente, mejor. Y también algunas perros tienen algo de blanco en la parte posterior de los carpos, pero muy poquito, muy difícil de ver, y algunos en el abdomen. Sería preferible que no estuviera. Pero de hecho, en una encuesta que se hizo en Estados Unidos, creo que el 70% de los perros tenían esas marcas blancas aquí atrás. Y también hay un gen que los afecta, que es el gen ticket, el gen de las manchitas de color. No nos olvidemos que todos los bracos continentales, de una u otra forma, están emparentados. Es el mismo gen que produce las pecas en el Kurzar. Están absolutamente descalificados los colores rojizos, rojos, o lo que llaman la marca del sabueso. Es el patrón, el Irish Pattern, como en lo que sería un perro blacantán. Las mejillas rojas, las orejas rojas o los miembros rojos. Es difícil de ver. Eventualmente aparece algún cachorro. Es un gen ultra recesivo que nos está viniendo desde los hounds primitivos. Fíjense aquí, nada, quiero remarcar la importancia de lo que hace un criador serio. El tiempo de permanencia de los genes en las razas. Estamos hablando de que el gen de la marca del sabueso o el Irish Pattern, estos perros rojizos, están viniendo desde la época que se incorporó
un sabueso, un bloodhound en esta raza. Tiene 300 años y todavía a veces vemos que aparece algún gen. Es muy importante tomarnos nuestro trabajo de criadores con responsabilidad porque afecta a muchas generaciones posteriores. Muchas. Una cosa que quiero remarcar también es, esta perra vamos a ver aquí, esto es un color rojizo. Están todo el día al sol los perros, los Weimaraner, les encanta el sol. Entonces, este pelo es pelo viejo, que está por cambiar, y se va poniendo rojizo justamente por, a causa del sol. Este color y estos colores son correctos, aunque diferentes. Y en este perro, también podemos ver aquí, no se ve bien, le llaman lamidas de vaca, es con pelos como un remolino, son a veces una característica bastante frecuente en la raza, a veces tienen por aquí, a veces por aquí. También tienen un tono mucho más leve, miremos aquí, se va a ver aquí en Kenia, esta área que le llaman la gorra de visera, es un poco más claro, eso es correcto también, es una característica de la raza. Y cuando están cambiando el pelo podemos ver un moteado. ¿Ese moteado está bien? Sí, está bien, porque justamente el pelo nuevo en un perro decolorido por el sol, si ella estuviera aquí tal vez, no sé si puede apreciar bien, pero vemos algunas áreas más oscuras, eso es pelo nuevo entremezclado en pelo viejo. ¿Y esto qué es? Esto es un perro absolutamente correcto con una mancha descalificatoria. Acá vamos a ver todo el Irish Pattern, ese que nosotros dijimos, tenía un poquito de blanco en las manos y atrás de los carpos, pero esta mancha tan grande, tan blanca, y si vemos, también hay aparición del gen de Ticker. Aquí, ¿ven los lunares? Los puntitos. Esto es descalificatorio. ¿Y esto? ¿Será un Weimaraner? Dijimos que rojizos no existen. Es una foto que pongo justamente para demostrar la acción de los genes. Esta es una perra que me mostraron a mí en una casa, no fue a un show. Una gente que tiene un Wisla y un Weimaraner. Esta perra es 50% Wisla, 50% Weimaraner. Le quedó su melanina marrón del Wisla, pero no actuó porque es recesivo el gen de dilución de color presente en el Weimaraner. Entonces esto no es un marrón que no fue desteñido. Por eso puse aquí esta foto de esta perra, porque realmente es muy demostrativa de lo que es la acción del gen de inhibición de color. Acordémonos, siempre es el Weimaraner es un albino incompleto con un montón de injerencias más. Hay genes que, justamente el de gris ciervo, el gris ratón, hay inhibidores de potencia de color también, que si están presentes el perro va a ser más claro, si están ausentes va a ser más oscuro. Pero bueno, esto es lo principal. Justamente el Weimaraner, ¿qué color es? Es un perro marrón que por acción de un gen de dilución de color quedó así. Tuve oportunidad de ver mestizos de Weimaraner muchas veces. Algunas con setters y algunas con teníamos un vecino que tenía un Weimaraner y un Doberman. En el Doberman pasó exactamente lo mismo. Quedó todo sólido el perro, color marrón oscuro habano. Color Doberman. Pero ahí no le actuó justamente porque no tenía ese perro el gen de dilución para que se apareara con el gen de dilución del Weimaraner. Y en los setters, que también hay un gen de dilución, justamente el color mahogany o rojo del setter rojo es por acción de un gen de dilución, ese color tan particular, no es ni marrón ni rojo, ni nada que se le parezca, los mestizos con setter eran negros. Negros. ¿Y qué color, qué largo de pelo? Corto. Es fantástica ver eso. Ahí estamos viendo. No actuó el gen de dilución. Quedaron negros, justamente fue un perro negro. Y los genes de pelo largo, también recesivos, no aparecieron. Quedó un perro negro y de pelo corto. Esa es la demostración cabal de la acción de los genes en el color del Weimaraner. Bueno, espero haber tenido su atención, no haberlos aburrido. Y si me quieren hacer alguna pregunta, aquí por intermedio de los amigos de Chévere Dog, que están haciendo un trabajo de difusión de las razas realmente magnífico, quedo atento a poderlas responder
cuando ustedes lo quieran. Y espero que hayan apreciado no solo mi charla, sino que hayan visto en esta raza características únicas que lo hacen realmente un perro único. Y casi les diría, está bien que yo soy fanático de esta raza, casi les diría que, a modo de corolario, que es la única raza que mira al dueño a los ojos. Bueno, muchas gracias. Estoy esperando sus preguntas. Gracias por mantenerte conectado disfrutando de un nuevo episodio de Seminarios Online de Chéveres Dogs. Si te ha gustado hasta ahora, no olvides darle like al video y compartirlo para que así le pueda llegar a más personas y puedan aprovecharlo tanto como lo has hecho tú el día de hoy. Igualmente, dejen sus impresiones o dudas sobre este seminario aquí abajo en la sección de comentarios y con gusto nuestros ponentes le darán respuesta por escrita para aclarar todas y cada una de ellas. Por último, no olviden suscribirse a nuestro canal para que siga creciendo nuestra comunidad, lo cual nos permitirá seguir realizando videos como este. Y lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que montemos un nuevo contenido. Así que recuerda, son apenas 5 simples pasos: darle like, compartir, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Desde ya, les damos las gracias y los invitamos a seguir cómodos para continuar conectados disfrutando de este seminario con una sección de preguntas donde seguiremos aprendiendo más sobre el tema de hoy. Así que disfrútenlo. Bueno, José María, primero que nada agradecerte tu tiempo, tu dedicación, una presentación donde demostraste el amor que tienes por la raza y bueno, más que todos los conocimientos en ella. Así que antes de iniciar este ciclo de preguntas, que por cierto le agradecimos a todos los amantes de Chéveres Dogs, que aquí abajo en la sección de comentarios, pueden seguir dejando sus preguntas que el amigo José María seguramente le dará respuesta a cada una de ellas por escrito para dejarlas bien claras. José María, creo que es importantísimo, y teniéndote como veterinario también, médico veterinario de profesión, hablar un poco de la salud de esta raza. Cuéntanos un poco qué tan saludable es, qué enfermedades son propensas dentro de la raza. Bueno, como te conté, tienen esa patología que yo realmente nunca la vi en persona, lo de las orejas que se pelan, o piel de cuero en las orejas, o orejas de cuero, que es común en los teckels, en los weimaranes nunca lo vi. Una cosa que hay que tener en cuenta es hay algunas líneas americanas que pueden tener lo que se llama osteodistrofia hipertrófica, que es dolor articular, mucho dolor articular, deformación ósea, y a veces imposibilidad de caminar, y deformación ósea también, que está provocada, está íntimamente relacionada con el virus de moquillo. A veces en la aplicación, hay un trabajo muy interesante hecho por el doctor John Engels de Estados Unidos, en conjunto con el Weimaraner Club americano, haciendo una estadística importante de esta patología, donde descubrieron que está íntimamente relacionada la vacunación con vacunas polivalentes, o sea, las que nosotros usamos frecuentemente, quíntuples o séxtuples, que posteriormente puede dar una reacción vacunal justamente a ese virus, probablemente del distemper o del moquillo, que provoca esta reacción tan exacerbada como un trastorno posvacunal severo. Yo hace muchos años no veo, porque justamente eso se ha ido trabajando con líneas que no tenían esos problemas, pero sigo recomendando, en la posibilidad de que aparezca, la utilización de vacunas polivalentes solamente como primera dosis. En los cachorros, el primer shot de vacuna, no hay ningún problema en hacerlo con una quíntuple o una séxtuple, pero después, en líneas que yo en mis perros no lo hago más porque no tengo el problema ese, digamos, pero en líneas que no conozco, yo recomendaría la vacunación posterior con vacunas. Primero la de parvo, después la de moquillo hepatitis. Después, cuando vuelvo a repetir otra vez la de parvo, después la de moquillo. Separo las vacunas. Entonces lo que estoy haciendo no es entregarle al sistema inmune una capacidad de reacción tan grande. Esa es una de las patologías. Después está hay enfermedades que ya están haciendo chequeos genéticos de hiperuricosuria, también está presente, como en todas o muchas razas, la displasia de cadera o displasia de codo.
se controla, se controla con placa o si a edad adulta, y se eliminan de la reproducción los perros que son justamente, eso es muy difícil de eliminar. Hay que eliminarlos de la reproducción, pero tiene una gran carga de componente ambiental la displasia. Si nosotros criamos cachorros, eso está, hay un trabajo muy interesante hecho por la gente de los labradores. Nosotros criamos cachorros en pisos resbalosos, donde están todo el tiempo despatarrados, obviamente esa cadera va a empezar a trabajar mal desde su inicio, cuando todavía está muy tiernita, y va a empezar a generar una deformación. Si criamos cachorros obesos, tenemos el mismo problema. Le estamos cargando, si hablamos en términos de construcción, digamos, le estamos poniendo al techo a la casa antes que se sequen las paredes. Entonces le estamos poniendo mucho peso a una articulación que la vamos a estar dañando justamente porque no tiene capacidad para soportar el peso de un cachorro sobrealimentado. Ciertamente es muy importante el score corporal en todos los perros. Ver el estado de que no esté ni demasiado flaco ni demasiado gordo, parece obvio lo que digo, pero siendo la displasia de cadera y de codo una patología manejada poligénicamente. A ver, con esto lo que yo quiero decir es, en la aparición de displasia, en el Weimaraner y en cualquier raza, ahora estamos hablando de salud, en realidad, sí. En cualquier raza, la aparición de la displasia de cadera la manejan muchísimos genes. No es que yo lo hago como con el color, que dije este más este me da esto. No es así. Son muchos genes. Entonces, es muy importante ir eliminando de la reproducción todos los perros que tienen algún síntoma, por leve que sea, pero también en darle un terreno apto para que se desarrollen, porque probablemente yo estoy descartando un perro porque tiene un grado de displasia que, criado en otro ambiente, no hubiera tenido ese problema. Todas la mayoría de las condiciones poligénicas están muy afectadas por el medio ambiente. Entonces, le estamos dando terreno, justamente estamos criando mal, no por los reproductores que elegimos, sino por el lugar que le damos para que lo hagan. ¿Se entendió? Claro, claro, totalmente, totalmente. Bueno, bien interesante saber estas patologías que son propensas en la raza y que se están viendo actualmente. Y es bueno que todos aquellos que están empezando en la raza o que se están enamorando de la raza lo sepan y lo tengan presente. Por cierto, José María, hablando también de la raza y de todo esto, sabemos también que somos un continente que estamos muy influenciados por el AKC, y en muchísimas razas eso nos lleva a tener y querer sobre todo adquirir ejemplares en el AKC. En esta raza que todavía es, que de hecho su origen y toda su formación ha sido muy FCI, muy europea, cuéntanos un poco esas diferencias que tenemos que tener pendiente a la hora de querer comprar un ejemplar posiblemente estadounidense y que tenemos que tener mucho cuidado en las diferencias a lo mejor de estándar. Sí, el estándar de la AKC también es levemente diferente. Vieron que yo hice referencia también al largo de la cabeza, por ejemplo. Correcto. Que la AKC dice cabeza 50, occipucio stop, trufa 50 y 50. Y el estándar FCI dice levemente más larga la caña nasal. Los perros AKC, los perros americanos, de hecho, el perro sobre el que hice la descripción es un perro americano, porque es realmente lo que más vamos a ver. Son perros con mayor apariencia atlética, más despegados del piso. Yo estoy viendo, cuando juzgo siempre miro qué hay abajo del perro. O sea, el espacio que me deja libre el perro, no solo el que ocupa el perro. ¿Sí? ¿Cómo llena el no cuadrado ese? Si nosotros miramos los perros europeos, son perros tal vez más, ocupan mejor ese rectángulo, no son tan despegados del piso, son perros más pesados, tal vez más equilibrados en el temperamento, porque la mayoría son perros funcionales. Los perros AKC son perros como todo, los AKC es mucho más vistoso, han llevado a un grado exacerbada algunas cualidades. En Alemania no vas a ver perros con semejante antepecho. Si bien el estándar dice que tiene que tener antepecho, no dice cuánto tiene que tener, no medio metro. Cuando vos ves el perro que ganó Westminster, se llama Simon, es del criadero Silhouettes americano, el perro es
alucinante. Ahora, no sé si es un perro que ganaría en Alemania, porque es completamente distinto el perro. Los perros alemanes son perros mucho más anchos, con más arqueo de costilla, tal vez con el cuello un poco más potente, no tan grácil, pierde la gracilidad el perro europeo y la gana el perro americano, como en todas las razas. Mirá, viendo otra raza de este grupo, que se nota muchísimo, si miramos lo que es un Espagnol Bretón o un Bretón original y lo comparamos con Tom Brittany, es lo mismo. Es la misma, debería ser la misma raza, pero no es. El Brittany es un perro completamente distinto. El cuello es más largo, la cabeza es más liviana, las orejas tienen otra posición y el movimiento es otro. ¿Por qué? Justamente porque le cambiaron la grupa para que patee y se vea más lindo. La grupa del Brittany es más plana que la del Espagnol Bretón, que es más caída. Entonces eso nos va a dar un perro completamente diferente. En esta raza es lo mismo. Entonces, si vos me preguntás, diferencia americano contra alemán, primero la funcionalidad. El alemán va a cazar, aunque le queden dos patas. Con dos patas va a cazar. Siempre. Porque seleccionan para la función. Seleccionan para la función. Ya dijimos que no hay ningún perro que se reproduzca que no haya pasado las pruebas de trabajo. Ninguno. Y son muy exigentes y en tres etapas. Una cuando es cachorro, otra cuando es adulto y una cuando tiene el full training hecho de adulto. Entonces, uno, la funcionalidad, y dos, la estructura asociada a esa funcionalidad. Ellos le dan mucha importancia a un cuello tal vez un poco más musculoso, obviamente un poco más corto, porque te tiene que arrastrar un zorro de 8 kilos. Si vos mirás en los americanos, el cuello más largo, un perro más grácil, más despegado del piso, con los carpos un poco más separados del piso también, y un perro con mucha más soundness, más vistoso el movimiento. Justamente porque es lo que son especialistas los americanos. Tienen los americanos un club de Weimaraners de trabajo, y si vos mirás los perros que tienen ahí, son completamente diferentes a los que llevan a pista. Porque son perros de trabajo, más de línea alemana. Interesante. Entonces ahí empiezan, como en otras razas, a decir que son diferentes, la línea de trabajo, la línea de belleza, y empieza esa dualidad que particularmente pienso que no debería existir. El perro perfecto debería ser el perro que es completo, que hace belleza y que hace trabajo. Mirá, es algo que estoy charlando siempre con los demás clubes de los cuales soy juez especialista de estructura. Yo lo que digo es, estamos buscando perros. A ver, lo que pasa es que aquí lo que tenemos son dos shows. Tenemos un show de belleza y un show de trabajo, donde nosotros al perro que trabaja le pedimos que despliegue un show de trabajo. Los perros vuelan. Si vos mirás, yo tuve la suerte de cazar aquí en Argentina con un perro que se llamó Manny von Reitran. Es un perro que yo pude usar inclusive, es de un amigo mío, que es alemán, tenía un perro americano. Una cosa rara, era de Oliver Zucker. Él se fue a elegir su perro a Estados Unidos, justamente porque estaba buscando un perro de línea más americana, ¿no? Manny von Reitran fue un perro trialer, un perro que corría field trial. En field trial nosotros le estamos pidiendo a los perros, entre otras cosas, una búsqueda lejos, muy veloz. Los turnos son de 10 minutos. Claro. Yo cuando voy a cazar con mi perro, ese perro era una máquina de cazar, como dice un amigo mío que tiene Dratar, me dice, es el terror de la fauna, porque era un avión el perro en el campo. Claro, pero el tiempo del trabajo a esa velocidad y con esa explosión de energía no es el de una jornada de caza, es el de un show de trabajo. Claro. Entonces, ese perro, ¿qué le pedimos? Más velocidad. ¿Por qué? Porque tiene que mostrar en 10 minutos todo lo que tiene. ¿Y yo qué le pido? Que me dure todo el día. Yo, mis perros, los más experimentados, se alejan 30, 40 metros de cada lado, 50 metros a cada lado mío cuando voy caminando en el campo. Porque tienen una nariz tan exquisita en la percepción de las emanaciones, que yo sé que si se aleja más, es porque hay algo que está a 70, 80 metros, y va a ir a buscar ahí, sí se va a alejar. Pero no van a gastar, reservan su energía justamente para eso. Yo vengo diciendo que vamos a tener que o cambiar los estándares de trabajo o los de estructura, porque los perros de trabajo son completamente diferentes a los perros de estructura. Y no debería ser. Yo empecé criando setter irlandeses. Hace muchísimos años. Mi primer camada, ya dije, la tuve cuando era adolescente. En esa época había aquí justamente una línea muy europea de setters, que el Setter Club también
proponía el trabajo del campo, hasta que empezaron a llegar perros americanos. Cuando vos los veías, un perro muy famoso, se llamó, me estoy yendo un poco de la raza, pero tal vez tranquilo, le interese tranquilo. A los cinéfilos. Claro que sí. Ese perro se llamaba Elbaton Skyhawk, fue un perro americano, con un pelo infernalmente largo. Era, no sé, el pelo como el de un afgano. Y acá causó furor en la pista. Y yo tenía mis perritos setters europeos, peladitos, pero eficientes en el campo. Yo decía, pero este perro es una maravilla. ¿Por qué es tan distinto al mío? Yo, para que tuvieran un poquito así de pelo, vivía cepillándolo y poniéndole porquería en el pelo para que le crezca. Ninguna funciona, claro que si no, yo no estaría pelado. Bueno, pero ¿qué hice yo? Recurrí a usar hijos de ese perro. Perros que eran hijos de ese perro, que el call name era Coco, hijos de Coco, con perras un poco más europeas, pero vistosas. Yo usé un par de hijos de ese, un hijo, perdón, de ese perro con mis perras europeas. Y llegué a tener perros que fueron mejor cachorro del año, cuarto, quinto del ranking del club, se hicieron campeones, perros con mucho movimiento, pero ¿qué era lo más importante? Cazaban. Claro. Cazaban, porque conservaban, mediante el entrenamiento que yo les hacía desde cachorro, les sacaba esa ficha de la cabeza y la ponía arriba de la mesa. Entonces el perro cazaba. ¿Eran perros de field trial? No, no eran perros de field trial. Eran perros de caza de un cazador. Eficientes, cazaban, marcaban, aportaban y eran campeones de estructura y belleza. Correcto. Yo creo que tenemos que sincerar eso. O separamos los estándares o vemos qué hacemos. Porque es muy difícil para mí como juez cuando tengo, en algún caso, perros de las dos líneas en la pista. Porque son diametralmente opuestos, son muy distintos. Sí, sí, sí. Y es muy difícil elegir. Tal vez los dos son, entrecomillados, correctos, pero a uno le falta espectacularidad. Uno es, aprueba con, no sé, aquí la nota para aprobar un examen es con 4. Aprueba con 4, pero aprueba. Y ese señor que tiene ese perro, que lo ama, y que capaz que es campeón de trabajo, y que yo, y vos le das una puntuación horrible para él. Y el otro perro que no caza, que vive arriba de un sillón, se lleva el premio. Y es muy difícil que el tipo de la prueba de trabajo lo entienda. Normalmente lo que van a buscar los perros de trabajo a una exposición de estructura es un muy bueno. Con muy bueno homologan su campeonato de trabajo. Entonces ya saben que van a eso. Pero bueno, deberíamos hacer una salvedad ahí. Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un punto a mejorar y a trabajar en ese sentido. Exactamente, salvo que el cinéfilo nos tenemos que poner de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Es correcto, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido, José María. Y precisamente tocaste un punto ahorita que era la parte del juzgamiento. Entonces tenemos algunas preguntas sobre la parte del juzgamiento, aprovechando que eres juez especialista de la raza. La primera que tenemos por aquí, José María, es la parte de qué tan severo puede ser a la hora de conseguir un Pomeranian en pista con alguna falta dentaria. Y también a nivel de, si son perros de caza, normalmente pueden tener algunos pelones en la piel. Sabemos que es un evento de belleza, pero si el perro en verdad es utilizado a caza, está propenso a esas cosas. Cuéntame qué tan exigente eres en ese sentido y sobre todo, ¿qué recomendaciones das a aquellos jueces que no son especialistas en este sentido? Bueno, con respecto a las faltas dentarias, no deben faltarle premolares. Soy estricto con eso. ¿Por qué soy estricto con eso? Porque estamos pidiendo una boca fuerte, capaz de aportar hasta 8 kilos en la boca. Sabemos que las faltas dentarias, no porque se le haya roto el diente. A ver, son cosas diferentes. Totalmente. Una falta dentaria es un diente que nunca estuvo. Uh-huh. ¿Sí? Correcto. Un diente que nunca estuvo, sabemos que si se sigue prolongando en el tiempo la falta de pieza dentaria, eso conlleva con él. No va a ser ni en una generación, ni en dos, ni en 10. Pero va a hacer que las mandíbulas cada vez tengan menos potencia, menos fortaleza para el agarre. ¿Correcto? Entonces, soy severo si les faltan premolares o molares, obviamente incisivos, pero es muy común que los incisivos o algún canino en un perro de trabajo pueda estar quebrado o roto o faltar. Justamente los incisivos
en los perros viejos, no dijimos nunca que la mordida tenía que ser en tijera, pero que hay lo que se llama la pinza de la edad, que cuando se le van gastando los dientes, a veces quedan en pinza, justamente porque es un perro viejo y el diente se gastó. Ahora, es muy común en los incisivos, que son los dientes con menos raíz, es muy posible que se quiebre un canino, que se quiebre, no que se arranque. Es dificilísimo que se arranque un canino. En el trabajo, sí puede ser un accidente de calle, digamos, ¿no? Pero es común en perros de mucha edad, o perros que están cerca de presentarse como veteranos, que le falte algún incisivo. Bueno, ahí lo que se hace es, estoy dudando, no lo tiene o nunca lo tuvo. Bueno, ahí se le pide al propietario el certificado, el propietario presenta un certificado diciendo, el diente se le salió, lo vio un veterinario, le suturó la encía porque se arrancó, porque mordió la presa, o se llevó por delante un alambrado en el campo, cosa muy común, se llevó por delante un alambrado y se le arrancó el diente, para mí eso está bien. Y si tiene algún pelón, cicatriz, para mí son medallas de guerra, como digo yo, son medallas en acto de servicio. Yo siempre valoro un perro lindo y que trabaje. Ese es el sumo, es lo que estábamos hablando en la pregunta anterior. Si yo veo un perro de trabajo y el perro es lindo, ¿por qué lo voy a penalizar porque tiene una cicatriz? Si es justamente propia de su trabajo. No es una cicatriz de una cirugía estética o de alguien que le corrigió algo. También ahora aquí se pueden ver perros con cola larga porque hay gente que está decidiendo no amputar. Y bueno, es algo a lo que los jueces nos vamos a tener que acostumbrar porque se van a mover distinto. La cola, si no la amputás, es para arriba, en cimitarra. Es muy raro verlos con la cola larga. Y realmente se mueven distinto. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Sí, sobre todo en esta onda de la FCI de cero amputación, llegará el momento que en todas las razas lo prohíban. Así que hay que irnos acostumbrando en este sentido también. Y por cierto, hablando de esta parte del juzgamiento, José María, vemos normalmente en los criadores y expositores que se suele escuchar la diferencia cuando tú ves un juez especialista a la hora de juzgar a un juez de todas las razas que a lo mejor no conoce tan a profundidad una raza. Esto normalmente se ve por algunos tics, algunas cosas, algunas rutinas de juzgamientos especiales que te dan a entender que este juez sí conoce más la raza. En la raza Pomeranian, ¿qué rutina de juzgamiento o qué tics recomiendas a la hora de juzgarla para que sea evaluada como debe ser? Bueno, por empezar, en un perro de trabajo debo ver qué impresión me causa su masa muscular. No estamos hablando de estructura, sino de un tic de juzgamiento, ¿correcto? Correcto. ¿Qué miro yo? Yo primero, en un perro de trabajo, miro que su masa muscular se acorde a su función, que ese perro esté trabajado, que sea un perro digno representante de la raza en un todo, también en el temperamento. Es muy importante ver el temperamento de todas las razas de trabajo. Un perro que le aplaudes y se asusta no es un perro que sirva para cazar. Entonces yo tal vez distraídamente hago algún ruido, algo, pues ya que no puedo tirar un tiro en el show, que es lo que se hace en las pruebas de trabajo. Claro. Yo me fijo que el perro no se asuste, que no se asuste por el ruido de los parlantes. Sí, no me importa en esta raza que el perro no esté todo el tiempo así, porque no es un perro, ¿cómo lo explico? No es un perro override, no es un perro demasiado extrovertido. El tipo está ahí, si está tranquilo, está bien. Es así, no va a estar así todo el tiempo. Hay veces que la gente se queja porque no le pone bien la cola. Y bueno, yo sé que esta raza es así, a menos que esté muy bien trabajado con baiting, que el handler sea un handler que lo trabaja mucho con baiting, si no hay que tenerle la cola, porque jamás la van a tener así, como otra raza. Es muy importante el temperamento. Me fijo mucho siempre la potencia del posterior. Toco y aprieto el posterior hacia abajo. Veo qué respuesta me da el perro tratando de contrarrestar esa presión mía atrás y adelante también. Porque ya dijimos que estos perros no deben ser sobreangulados. Y bueno, un perro sobreangulado justamente no tiene esa fuerza de sostén. Miro mucho la masa muscular de la grupa. Me interesa sobremanera la grupa, porque lo que yo estoy viendo muchas veces son grupas muy pequeñas. Grupas pequeñas que, como dije antes, no pueden dar cabida a músculos potentes. A ver, si nosotros comparamos la potencia de los músculos, nosotros vamos a ver que tenemos siempre músculos más largos y músculos más cortos.
Los músculos cortos son los que nos dan potencia. Esos son los de la grupa. Son músculos cortos, pero son muy potentes. Para eso necesitan un anclaje óseo grande. Entonces, una grupa pequeña, no la veo con buenos ojos. Esos son los puntos que yo miro mucho. No, buenísimo, buenísimo. Quedan esos tics ahí para tomar en cuenta. Y siguiendo con la parte del juzgamiento, vámonos ahora a la presentación, José María. Perdóname, obviamente, Nelson, perdóname. Obviamente, como dije antes, esto no son el cine del cine qua non del juzgamiento. Ah, no, también claro. Miro el movimiento, miro que el movimiento sea el apropiado de la raza. Bueno, pero eso ya es un juzgamiento general. General, ya sí. Miramos todo lo otro. ¿Qué es lo que yo hago diferente? Eso. Claro, claro. No, eso era la idea. Tocar la parte extra que va dedicada a la raza como tal. Exactamente. Y José María, ahora vámonos un poco a la parte de la presentación de sí. La raza. Cuéntame, con tu experiencia ya también como juez y como exhibidor de la raza, ¿qué errores ves a la hora de presentar el Weimaraner y cómo se debe presentar correctamente un ejemplar en pista? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil de contestar, porque todos tenemos errores cuando mostramos nuestros perros. Entonces, el error más grande que vemos es pretender que el perro vuele. Entonces decimos, quiero que se mueva rápido. No es un perro trotador. Está bien. No sé si recordás en la presentación, cuando yo mostré un perro que tenía lo que le llamo una lamida de vaca, un perro clarito. Sí. Ese es un cachorro, fíjense el movimiento. Una línea superior descendente, aún en pleno movimiento, mucho alcance. Está todo bárbaro. Pero ese perro no es un trotador de velocidad. Y todo el mundo te muestra el perro corriendo. Y yo a veces prefiero verlo moviéndose mucho más despacio. Hasta a veces es más demostrativo verlo caminando. Porque el perro volando, vuelvo a repetir, se va a mover como un galopador. Es un perro que siempre va a querer galopar porque su aire de movimiento normal es el galope. Nosotros lo estamos frenando para que trote. Y lo estamos frenando, a ver, si lo ponemos en términos automovilísticos, digamos, es como que lleves un auto a 100 kilómetros por hora en segunda. Vos no lo dejás que pase al galope y el perro está todo el tiempo tratando, porque el paso natural del Weimaraner es el galope, es un galopador. ¿Qué raza de este grupo yo vería como un trotador? Nunca lo pude ver, me encantaría poder verlo. Un braco italiano, sabemos todos que es un galopador, un trotador, perdón. Es un trotador de alta velocidad. Lo mirás en el campo, es un trotador de altísima velocidad. Pero también tiene unos acoples articulares completamente distintos. Ahí vamos a ver si sí, la estructura de un trotador, mucho más angulado. Ese perro puede trotar. Yo prefiero verlos en un trote, pero no a esa velocidad de show que el handler quiere mostrar que tiene el perro que se mueve más rápido. Yo prefiero el perro que se mueve mejor, más en coincidencia con la raza. Ese es el principal defecto que veo. Ok, perfecto. Y tocando este tema del grupo 7 y aprovechando también tu experiencia en las diferentes razas de este grupo, queríamos hacerte una pregunta, José María, y es ¿por qué piensas que estas razas, que además son muy llamativas, que son muy numerosas en este grupo, pero ha tenido como una decadencia, sobre todo en nuestro continente, en las razas y sobre todo la crianza de estas razas? ¿A qué crees que se esté debiendo esta bajada de números en el grupo 7? En la bajada, más que nada, hay, si bien hay una disminución, también hace a que está mal vista la caza. Entonces, cuando vos tenés mucha gente que dice, no, cazar está mal, cazar está mal, cazar está mal, se están olvidando que es la función del perro, el para qué del perro. Entonces, eso es una actividad ancestral. Y yo, para mí, quien quiere que haya, quien quiere cazar, quiere que haya caza. Entonces, no es que la cacería está reñida con la ecología. Al contrario, yo conozco cazadores que se han ocupado de sembrar presas de caza en los campos. Conozco, mirá, un señor muy viejito que entrenaba perros, él iba en el chaleco de atrás de cazar, llevaba semillas para darle, iba cazando y le iba tirando semillas para que las perdices y los pichones pudieran comer. Tenía, era un tic de él de hacer eso, ¿no? Era inútil, claro, hacerlo, pero se preocupaba porque estuviera. En el mismo, y yéndonos tal vez, yéndonos un poco a la ecología, y yéndonos un poco hacia la ecología, y yéndonos un poco de los perros,
Yo digo, todos dicen, ah, no quiero imprimir mi factura, no quiero imprimir. ¿Y quién va a plantar árboles si no es la industria papelera? ¿Quién? Yo digo, la mejor manera de que haya bosques es que a alguien les sirvan. ¿Sabes qué es lo que no se genera? Lo que no tiene valor. Yo digo, ¿por qué nos comemos un pollo? Y me como un pollo porque el pollo vale más muerto que vivo. Porque como pollo no sabe hacer otra cosa. Entonces, para darle valor al pollo, o sea, para darle valor a las cosas, hay que darle realmente un valor económico. Ahora, volviendo a los perros. Disculpame que me escapé por la rama. Perfecto. Volviendo al perro. La gente entra al grupo 7. Al contrario que con todas las demás razas, yo creo que la puerta grande de entrada está a través de la caza. De la caza, con Z, digamos. Correcto. De la cacería. Así es. Es muy raro, salvo en el Weimaraner, que es una raza bastante popular porque es un perro lindo, vistoso. Las demás razas, toda la gente que los tiene los usa para cazar. Creo que el 80% de esos perros van a cazar. Entonces le da mucha más importancia a lo que es ir al campo con el perro que ir a una exposición. Y esos perros muchas veces no están en estado de show. Por empezar, no le interesa, porque tampoco lo entiende. Nunca se lo explicamos. Él tiene el perro y nada más, y caza, y espera eso. Entonces, vos tenés muy poca afluencia de esas razas en las exposiciones caninas, a pesar de que son razas que en otro hora tuvieron un gran desarrollo. Pero también con la profesionalización de las muestras caninas, donde el perro tiene que estar tremendo, con una presentación excelente, en un estado corporal excelente, es muy difícil que esa gente vaya. Vos tenés, yo digo siempre, mirá, en los clubes especialistas del grupo 7, vos tenés exposiciones con 60, 50, 40 perros, ¿sí? Y de esas mismas razas, con clubes especialistas muy activos, en un show canino de todas las razas, a veces no ves ninguno. A mí me ha tocado jugar grupos donde había 3 perros, y los 3 eran, no sé, lo cuento como anecdótico. Fui a jugar un grupo y había 2 Bisla pelo corto y 1 Bisla pelo duro. Las demás razas no había ninguna. Y dije, ¿cómo puede ser? Bueno, porque no estamos desde dentro de la cinofilia generando atractivos para esos perros que no son perros con estado de show, como digo yo. Completamente, ¿no? Y es un punto que queríamos dejar bien claro aquí, y bueno, nadie mejor que tú para puntualizarlo y dejarlo bien, bien claro. Y bueno, ahora sí, José María, antes de terminar, vámonos a unos temas sobre la crianza de esta raza, aprovechando tus más de 30 años con ella. Y lo primero es que nos cuentes un poco qué tan fácil o qué tan difícil es criar la raza y qué tan difícil es reproducirla. No, es una raza con, te digo, con muy, muy bajo índice de distocias en el parto. No es una raza para nada problemática. Los machos hacen, si es necesario, servicio natural sin ningún problema. Las hembras son muy dóciles, son muy buenas madres, son perras con bastante habilidad materna. Salvo que en uno de los defectos que yo diría a la raza, si lo tenés muy pegado a vos, es un perro con estrés por separación, con ansiedad por separación. Si está muy, muy pegado, o sea, es un perro que yo digo, de repente no es para primer perro. Es un perro para gente con experiencia, porque es un perro con cierta capacidad de raciocinio de problemas y con mucha capacidad de relacionar una cosa con otra. Entonces, un perro que tiene mucha ansiedad, porque está todo el tiempo pegado con el dueño, y es muy, como yo puse, es una de las características, es que es demandante, y para un perro muy demandante no hay nada peor que un dueño permisivo. Entonces eso va a ser un círculo vicioso. Esas perras con ansiedad por separación no son buena madre, porque lo que quieren es tener los cachorros en tu cama. Entonces, eso no va. Para mí, un perro bien educado, es una perra bien educada, es una excelente madre, sin ningún problema. Son perras que crían fáciles, las camadas son bastante numerosas, como en promedio 7 u 8 cachorros por camada, con una buena tasa de sobrevida al nacer,
con poca aparición de trastornos al parto, digamos, con poca prevalencia de lo que vos podés ver en otras razas, de paladar hendido o abdomen abierto. Eso es realmente es muy poco probable que aparezca, aunque pueda aparecer como en cualquier raza, ¿no? Claro, no, buenísimo. Es súper importante conocer la parte de la reproducción también para aquellos que quieren iniciarse en la raza. Y ya para finalizar, José María, por el día de hoy, cuéntanos un poco qué errores o qué falta estás viendo muy común ahorita en la raza y que son puntos a mejorar en la crianza de la misma. Correcto. Los errores que yo estoy viendo en la raza es la falta de al menos aquí en esta zona, en Argentina, la falta de incorporación de sangre nueva, cruzamientos muy poco pensados, donde la raza se está, tal vez está ganando un poco de popularidad y faltan criadores serios que la desarrollen seriamente como fue el desarrollo de otras razas. Mi miedo es que por popularidad tengamos un ocaso antes de un amanecer. O sea, que no podamos ver muchos perros de mucha calidad, sino que veamos muchos perros de calidad baja, porque a la gente criar los perros porque son negocio, no hay ningún control en esa cría, vamos a empezar a tener defectos de temperamento, o como te decía hoy, perros de líneas muy viejas que no han ido mejorándose, pero han sido los que han quedado en algunos pseudo criaderos, podríamos llamarlo así, pero digamos vende perros, son líneas viejas, perros tipo flemáticos, pesados, con exceso de piel y con un temperamento que no es el de un Weimaraner el día de hoy. Eso es lo que estoy viendo, son los puntos que me dan miedo. En una entrevista que me hicieron en un programa también, me preguntan por qué es una raza que no vemos demasiado. Y la respuesta mía fue por suerte. Justamente porque cuando empezás a ver demasiados perros, se daña. Entras a ver pequineses que no son pequineses, o boxers con cráneos, muy hipertipo, o demasiado largo. Bueno, una raza tan querida como para tu compañero, el boxer, ves cosas que realmente son feas de ver para alguien que es alguien al que le gusta ver perros lindos. Pero a mí me gusta ver perros lindos y funcionales. Y otro riesgo donde vamos a caer es que por un lado vamos a tener perros muy antiguos y por el otro lado, si criamos solo perros que para que sean lindos, generamos los hipertipos. Y vamos a tener un hipertipo, un perro con un pecho así grandote, pero que no sabemos para qué lo tiene, porque no tiene olfato. ¿Sí? O un perro absolutamente, una boca, una cabeza, el problema de los braquicefálicos, una cabeza demasiado corta, mandíbula demasiado corta, pero que no puede morder porque se ahoga. Entonces, hagamos perros lindos y funcionales. La verdad que lo digo casi como un ruego. Los perros, las razas caninas, fueron desarrolladas para una función. Esa función es vital, pero tiene que ir acompañada de la estructura. Teniendo una charla con un amigo que tiene Dratar, me dijo, no, nosotros solo seleccionamos por la función. Entonces le digo, bueno, ¿y entonces por qué no vas a casar con un Tekel? No, porque yo quiero casar con un Dratar. Entonces para eso tiene que tener la función de un Dratar y la estructura de un Dratar. Claro. Así es, no, así mismo es, totalmente de acuerdo. Y tocaste un punto muy interesante, que es la parte donde la popularidad y las modas son los que están dañando muchas de las razas en la actualidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora sí, ya sí. Por cuestiones de tiempo, José María, este episodio de Seminarios Online está llegando a su fin, pero no podemos despedirnos sin que antes nos des esas recomendaciones para aquellas personas que se están interesando en la raza o aquellas personas que están comenzando ya en la raza y para que hagan un buen trabajo o el mejor trabajo posible dentro de ella. ¿Cuáles son tus recomendaciones con la experiencia que tienes en la misma? Se cortó un poco, pero creo entender la pregunta. Lo que le diría a una persona que está buscando la raza es que busque un criador serio, que no busque un criador que solo le quiera vender el perro. Que pregunte lo más que pueda.
que le pregunte a ese criador si conoce otros criaderos de la misma raza. Esto es de crucial importancia para alguien que quiera comprar un perro. Porque yo siempre digo, si un criador, que yo por ejemplo, personalmente, si alguien, no es que tengo cachorro permanentemente, capaz que tengo una camada al año, como mucho, dos, y si no tengo cachorros, le digo, mira, antes de comprar, llámame, le puedo dar referencia, lo puedo orientar, vaya y compre en tal criadero. Yo siempre digo, un criador respetado siempre tiene amigos en la raza. Cuando vos vas a un criadero y te dicen, no, aquel no le compre porque el perro, qué sé yo, al otro no le compre porque el perro muerde, al otro no le compre porque el perro tiene una mancha blanca. Si solo sabe decir cosas malas, es que él tiene cosas malas. Todos los criadores, creo, criamos, nos gusta ver perros lindos y sean tuyos o de otros, yo no dudo que a vos te encantará, te encanta ver un Whippet lindo. Y si vos tenés un cachorro para vendérselo a un amigo o a alguien que te pide a vos la recomendación, no vas a dudar en mandarlo al mejor criadero, que seguro no es un adversario tuyo, es un amigo tuyo, o por lo menos lo respetás porque tiene, y él te respeta porque tienen perros buenos. No hagamos que la cinofilia sea una lucha de egos, que nos gusta ver los perros. Volvamos a hacer clubes de gente a la que le gustan los perros y no clubes de tipos que quieren tener el perro ganador. Es mi mejor consejo. No, excelente. Creo que ese consejo fue la guinda del pastel, como decimos aquí, para cerrar este episodio de Seminarios Online. Súper agradecido contigo, José María. Y bueno, como es costumbre en nuestros episodios de seminarios, las últimas palabras se las dejamos al ponente para que te despidas todo ese público que te está viendo el día de hoy y que te seguirá viendo en nuestro canal de YouTube y nuestro grupo de Facebook. Bueno, muchas gracias por haberme... Si llegaron hasta aquí, es porque les interesó el tema. Siempre abierto a ampliarlo lo más que pueda. Si alguien quiere contactarme, no hay ningún problema aquí por intermedio de Nelson o directamente estoy abierto a cualquier consulta sobre la raza. Siempre es un placer. Mi tiempo tal vez es un poco escaso, pero contesto todo lo que me pregunten sin ningún problema. Y la reflexión final. Estamos muy mal vistos los criadores por movimientos que dicen que hay que adoptar y que hay que adoptar y que hay que adoptar. Señores, promovamos que compren o adopten, lo hagan responsablemente. Es lo más importante. No es necesario ir a comprar un perro. Sí, tenerlo responsablemente. Y por otro lado, también les digo que un perro es el mejor amigo que se puede comprar. Bueno, José María, en verdad súper agradecido contigo por tu tiempo, por tu amabilidad. Tenemos bastante tiempo creando y esperando hacer este episodio. Logramos hacerlo el día de hoy. El tiempo de Dios es perfecto. Y bueno, súper, primero que nada, agradecido contigo. Agradecido con tu hija, que sabemos que está tras vestidor y que ha ayudado mucho también en la realización de este programa. Así que un fuerte abrazo también a ella y agradecemos su apoyo para que esto haya salido al aire. Y bueno, como siempre digo, no olviden. Suscríbanse al canal de YouTube, denle a la campanita de notificaciones para que sean informados cada vez que montemos un nuevo contenido. Y si les gustó este contenido, denle like y compártanlo para que les llegue a más personas y así puedan informarse tanto como lo hicieron ustedes el día de hoy. Asimismo, en nuestro canal de YouTube, nuestro grupo de Facebook, pueden ver este y todos los contenidos que hemos montado durante este tiempo de pandemia. La próxima semana volvemos a vernos en otro episodio de Seminarios Online a la misma hora y por el mismo canal. Hasta luego. Seminarios Online de Chéveres Dogs fue presentado por Revista Digital Vida de Pelos, Pugs en Venezuela, Dog Groomers Venezuela, Perros con Pedigría en Venezuela, Lebreles de Venezuela, Perros Latinoamérica y Chéveres Dogs, grupo canófilo de Venezuela para el mundo, creado en tiempos de pandemia, pero para quedarse y compartir mucha información de interés a nivel canófilo. Para seguir disfrutando de contenidos como este,
te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube en el siguiente link. Suscríbete y activa las notificaciones.